son las furiosas aguas del arroyo Pechilín en la troncal del Caribe entre Sincelejo y Tolú. Ante los ojos del camarógrafo, la vía está a punto de colapsar. La banca no soporta la descomunal fuerza de las aguas y cede. En un abrir y cerrar de ojos, el tramo de la carretera es arrastrado como si fuera un barco de papel. Las imágenes que llegaron a Ojo Ciudadano fueron grabadas hace 4 meses en la pasada ola invernal. Desde entonces, viajar a Tolú, un paradisiaco sector del departamento de Sucre, se ha vuelto una pesadilla. Es un puente, pero es muy pequeño. Desde hace 4 meses, parte de la estructura de un puente de acero reposa en el lugar y hasta hace algunos días llegaron las piezas restantes. Creo que ha habido una desatención del gobierno nacional en representación de las entidades a que ha correspondido el problema. Los vehículos transitan por este pequeño puente y los camiones por esta vereda, donde la comunidad ya no aguanta más el tráfico pesado. Bueno, nos ha afectado mucho porque nos han destruido las calles. Nos destruye la caída del puente, nos destruyó también el agua, se llevó el tubo y no había modo de arreglarlo. El Instituto Nacional de Vías construye esta estructura de concreto por donde pasarían las tractomulas. ¿Pero recuerdan esta imagen? Muchos creen que la obra va a servir de poco cuando regrese el invierno. La batea esa, cuando llueva, va a tener que uno parar otra vez también mientras campa. Entonces no se está haciendo nada hasta que nos hagan el puente bien hecho. Pero lo más importante es que la solución definitiva todavía está lejos. Se va a instalar el puente metálico y posteriormente, debajo del puente metálico, hasta 60 toneladas de peso, se va a instalar el puente ya en concreto rígido, pero a largo plazo, diríamos un año más. La gente espera que el Estado agilice la construcción de este importante puente que afecta a miles de habitantes en la parte norte del departamento.